Hola a todos, bienvenidos al video test del día de hoy. Estamos comenzando con una imagen, fíjense todos muy bien, de el home, ¿ya? O sea, aquí está una persona logueada. Vamos de inmediato a exámenes y en exámenes elegimos examen clase B. Test licencia clase B, inicia los tests, un nuevo test cada día. Y nos vamos al test. ¿Qué nos compete hoy, el día 3 de julio? Y comenzamos. ¿Todos listos? Con confianza, recuerden que si no hay nuevo libro, no hay nuevas preguntas. Y aquí vamos con modo aprendizaje, para resolver rápidamente. Comenzamos. Fíjense bien. ¿Qué es lo que cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito? ¿Qué es lo que cubre? Cubre los gastos médicos de los accidentados. ¿Cubre solo los daños de pasajeros, cubre los destrozos ocasionados a bienes de terceros o cubre los daños de terceros y sus vehículos? Jaime dice que es cubre los gastos médicos de los accidentes, de los accidentados. ¿Quién más? Solo Jaime. Marcela también dice A. Nayade también. Vamos con la A y revisamos y eso es correcto. Seguro, ya, obligatorio de accidentes personales. Cubre solo a personas, no autos, ni postes ni nada por el estilo. Ante la aproximación de un vehículo de emergencia con el uso de señales luminosas y acústica, ¿qué debe realizar usted? ¿Qué es lo que debe realizar? ¿Usted solo le dará el paso a carabineros? ¿Usted deberá avanzar conjuntamente, ya sea desplazándose a su lado en la calzada? ¿Usted deberá cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose a su lado o deteniéndose si es necesario? Sandra, Naya, Marcela, Jaime, ¿qué opinan? Jaime dice C. Marcela C. ¿Alguien más? Y Sandra también. Respondemos la C y es correcto. Excelente. ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras debido a un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción? Las ruedas traseras del vehículo pierden tracción, el vehículo no girar cuando se mueve el volante y tratará de seguir en la dirección del movimiento, el vehículo girará más de lo esperado. ¿Qué creen ustedes? Nayadet, Luis, Sandra, Marcela. Cuéntenme. ¿C también en esta? Ah, B dice tránsita. Jaime dice C. Tenemos B, C. ¿Quién siga Jaime? ¿Quién siga tránsita? ¿Cuál podrá ser la correcta? ¿Qué creen ustedes? Sergio dice B, ya estamos sumando B. Vamos por la B entonces, esa es la mayoría, ¿estará bueno o no? Veamos. Correcto. Y aquí estamos cayendo en algo que yo le he contado, que tiene que ver con el diseño de las evaluaciones y se llama sesgo de la alternativa extensa. Esa alternativa tiene más información y en ocasiones, no siempre, puede ser la correcta. La conducción eficiente le llevará a rendir de forma sustancial su consumo de energía, ya que optimizando la forma de conducir, se puede ahorrar entre, ¿cuánto de combustible? Entre un 5 y un 15, 10 y 15, 20, 50. ¿Cuánto se puede ahorrar? Con alternativa B, Isabel, Miguel, entre un 10 y un 15, dicen todos, Naya de Twist también, corregir. Correcto. Siguiente, las marchas más altas. Quinta, sexta tiene un auto, cuarta. Tendrán mejor rendimiento, pues el motor trabaja a menores revoluciones por minuto, o sea, a menores giros. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? ¿A o B? Jaime dice A. Sandra dice A. Vamos por la A. Corregimos y es correcta. Excelente. Vamos a la número 6. ¿Qué deberá hacer un conductor al estacionar un vehículo motorizado en una pendiente? ¿Qué deberá hacer? ¿Frenar el vehículo solamente? ¿Detener el motor solamente? Detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con freno de mano puesto. ¿Será el sesgo de la respuesta extensa, Naya, de Miguel y Jaime, que dice la C, Isabel? Por supuesto, esa es la correcta. Todo eso hay que hacer si ustedes dejan el vehículo estacionado en pendiente. ¿Qué consideraciones se deben tener en la elección, ya, del sistema de retención infantil para el transporte de niños en vehículos particulares? ¿Qué debo tomar en cuenta para comprar la silla de bebé? Diego y Nayadet dicen A con Jaime. Peso, talla, edad. O sea que el sexo no importa. Si es para un niño o una niña, da lo mismo. Peso, talla, sexo y edad no interesa. El primero es correcto.
Muy bien. Profe, disculpe. ¿A qué se refiere con lo del sesgo? Ah, Ángela. Buena pregunta. Mira, en el diseño de evaluaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Existen algunas problemáticas. Una de ellas es que los profesores o los encargados de los test, da lo mismo, cuando diseñan las alternativas, sin darse cuenta, producto de un sesgo cognitivo, ¿ya? Escriben alguna alternativa que es más extensa. Entonces, nosotros vemos la anterior y yo obviamente la que entrega más información es la más completa. No siempre ocurre, pero muchas veces es la correcta. Y este test está lleno de eso, ¿ya? Entonces, fíjense bien, aquí no, porque está agregando sexo, sexo en la otra, pues, por eso las descarto. Pero hay algunas que la más extensa podría ser la correcta, por un mal diseño, ¿ya? Entonces, cuando no estén seguros, cuando ya jugaron al descarte, más que jugar en el fondo, analizaron, dudan, podrían tal vez pensar en esto como un punto más para decidir cuál puede ser la alternativa correcta. Si su vehículo tiene una carga pesada, perfecto. Lo pueden buscar por ahí, es difícil, ya se lo exigen a los profesores universitarios como parte de los manuales para el diseño de buenos instrumentos de evaluación, ¿ya? Si su vehículo tiene una carga pesada en la parte posterior, tendrá los siguientes efectos. Esta es multirrespuesta. Aquí podemos marcar todas las que queramos. En la municipalidad se da un clic, pero puede decir todas las anteriores, ¿ya? El vehículo tenderá a girar más de lo esperado. Si tiene una carga muy pesada, puede salirse de foco los faros delanteros. A BBC tendrá a girar menos. Ya, girar más y girar menos creo que son incompatibles. El vehículo es más seguro de conducir. Yo descartaría la D, no es más seguro, ¿cierto? Si son dos y la mayoría está diciendo la A, podría ser la A y no podría ser con la C, porque esta dice girar más y la otra girar menos. La mayoría dice AB, Ángela, Marcela, María. También lo dijo Miguel, también lo dijo Nayade. Vamos por AB, ¿listos? ¿Correcto? Excelente. Usted va circulando por una pista de la derecha, de una carretera de doble calzada, muy transitada. Una señal le indica que a 800 metros de su pista se encuentra cerrada. ¿Qué debería hacer usted? Continuar hasta que llegue a la obstrucción, señalizar a la izquierda, señalizar a la izquierda, encender la luz de advertencia de peligro y desplazarse a la pista de su izquierda. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que creen? B. Señalizar a la izquierda. Julián dice B, Jaime dice B, Jaime B, Sandra B. Vamos por la B. ¿A veces correcta? Correcta. Excelente. Vamos a la 10. Las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de desplazamiento por la menor adherencia al pavimento. ¿De acuerdo? Eso es A o B. A, dicen ustedes que es verdadero. Luis, Marcela, vamos a corregir. Correcto. Ahí están. Como bien, excelente. A ver si la podrán dar más. Ahí está. ¿Qué señalización con el brazo? ¿Ya? ¿Qué señalización con el brazo debe realizar un conductor para indicar que va a virar a la izquierda en caso de que no funcionen sus luces o porque está virando por emergencia? Cualquier razón sea, uno puede hacer gestos, ¿ya? Muy rápido, sí, Daniel, vamos rapidísimo. Fíjate, Daniel, Luis, Marcela, Nayade dice A y María dice B. Entonces, aquí tenemos un problema. Y aquí, en base a lo que nos dice Daniel, vamos a bajar un poquito la velocidad, Daniel, ¿ya? Sí, Daniel, vamos. Entonces, fíjate, Daniel, y todos, aquí los voy a ayudar mucho en esta pregunta. Y también tiene que ver, no con los sesgos, pero tiene que ver harto con nuestra cognición, ¿ya? Con lo que enseña la neurociencia en la educación. Fíjense bien, tengo una A acá, ¿cierto? Tengo una A acá. Y tengo una A acá. O sea, ya enredé a mi cerebro. Y el día de la prueba, quien esté con ansiedad, como lo habíamos nombrado al principio, tal vez por una mala noticia, ¿ya? Mal hecha la noticia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que uno esté apurado y que la alternativa A no coincida con la A, sino que esté en la C, y que uno vea la imagen y diga, ah, es A.
y voy a responder dónde está la alternativa A, pero a lo mejor dice C y me enredé. ¿Se entiende la idea? Entonces aquí hay que tener mucho, mucho ojo. La mayoría de ustedes dice A, que obviamente se refieren a la alternativa, que coincide esta vez, porque está, ustedes lo recargan y cambia la alternativa, ¿cierto? Que coincide con la ilustración A, que es esta, que significa virar a la izquierda, lo que está muy bien. En ese lado se va a ver para ustedes la pantalla. Si va la mano hacia arriba, ¿qué significa? Para que todo nos quede claro y así lentamente entendemos esta pregunta. ¿Qué me puede decir qué significa la mano hacia arriba? ¿Alguien lo sabe? Veamos. Derecha, excelente, Ángela. Ángela, muy bien. Significa que va a virar a la derecha. Como no puede sacar la mano por la otra ventana, es hacia arriba. La ilustración C es para detenerse. Diego, excelente. Y con letras mayúsculas, sí, estoy súper seguro. Muy bien, Diego. Esto es detenerse. La B, esta que está acá, es virar a la derecha. Y la A, virar a la izquierda. Y hay que tener mucho ojo y cuando les aparezca esta pregunta, si les sale, respiren profundo, vean bien cuál es la correcta, van a responder independientemente de la alternativa donde esté, porque es difícil. O sea que decimos A, ¿estará correcta? Correcto, muy bien. Vamos a la 12. Si va a salir de una autopista, circula donde está a 100 kilómetros por hora, deberá señalizar a 30 o 100 metros, a una distancia, disculpen, mínima de 30 metros o de 300 a 400, Sergio. Sergio dice C. Jaime dice B. Miguel dice C. María dice C. Está difícil. También aquí voy a rayar un poquito porque lo reglamentario para señalizar antes de una intersección, ya, Jaime, Luis, María 2, es 30 metros. Antes de una intersección en zona urbana. ¿A cuánto va usted en zona urbana? Máximo 50. Entonces, 50 kilómetros por hora o 30 en zona escolar, 30 metros, el vehículo va avanzando, digámoslo de esta manera, medianamente lento, ¿ya? Pero cuando usted va a 100 kilómetros por hora, ¿quién me puede decir cuánto se desplaza el vehículo en metros en un segundo a 100 kilómetros por hora? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo se puede calcular? Les digo cómo. Muy bien, ya tienen la alternativa, pero cuéntenme eso. Les cuento, Marcela, mira. Para 10, bien, Daniel, para 10, porque recuerden que la distancia de reacción, que es la persona reacciona en un segundo, yo tomo la primera cifra de la velocidad y la multiplico por 3. Vamos a ver eso porque es súper, súper importante. Fíjense bien, tomo el 10 de este 100, ¿ya? Lo multiplico por 3. ¿Cuánto me da 10 por 3? Ya lo tienen, 30, ¿cierto? Ya, entonces miren. Fíjense este símbolo, metros por segundo. A 100 kilómetros por hora, ¿ya? Usted avanza 30 metros en un solo segundo. ¿Se entiende la idea? Entonces me servirá en la autopista avisar que me voy a cambiar en 30 metros más, voy a virar. No, porque sería un segundo, es muy poquito. Por eso en la autopista hay unas señales que se llaman baliza, igual que la baliza de PDI, de Carabinero, que es de salud, el mismo nombre, pero es un letrero rectangular que tiene números. Y por ejemplo, dice 300, ¿ya? Es un letrero como de este tipo y sale una, dos, tres líneas. Después dice 200, después dice 100, ¿ya? ¿Se entiende la idea o no? ¿Me entendieron la lógica de esta pregunta? Perfecto, Marcela. Es súper importante que ustedes comprendan el porqué. Porque si yo les digo, no, 300, 400 metros, da lo mismo. Pero tiene que tener sentido. ¿Para quién? Ya, digámoslo de esta manera, para nuestro cerebro. Porque si ustedes aprenden la pregunta o la pasamos rápido, su cerebro dice, bueno, ¿y por qué? Y eso significa que hay que avisar a esas distancias. Claro, Ángela, de hecho, tú puedes avisar incluso un poco antes. Pero como está planteada la pregunta como un problema, es lo que tú puedes elegir. Ahora veamos qué es lo que dijo la mayoría para responder lo que dijo la mayoría, ¿cierto? Siempre nos vamos a esa regla. La mayoría obviamente había contestado C, ¿cierto? Vamos a contestar C entre 300 y 400 metros. ¿Listos? Corregimos y ¿es correcta?
Completamente correcta. Mira, en este caso voy a abrir la explicación. La voy a explicar para que se vea primero. ¿Cómo salir de la autopista? A menos que la señal indique una pista que lo lleva directamente fuera de la autopista, usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral de la derecha. ¿Ya? La distancia 300, 200, 100 metros al inicio de una autopista, de desaceleración para abandonar la autopista se informa con señales especiales. Tenga presente también que muchas vías de salida de autopista tienen curvas pronunciadas, por lo que es fundamental reducir la velocidad, ¿ya? Pero creo que quedó muy, muy claro. Vamos a la siguiente. Espero que no sean supersticiosos. Nos toca la pregunta número 13, para que no nos equivoquemos. ¿Listos? El conductor del vehículo que se observa en la fotografía, o sea, esta parte negra que está acá es el volante, ¿ya? Se quiere incorporar a la vía. Ah, el que está al otro lado. De un camino de tierra. ¿Qué obligación tiene con respecto a él? ¿Usted qué obligación tiene? O sea, yo soy usted acá en la parte negra. Ninguna, porque el conductor de dicho vehículo es quien tiene que ceder el paso. Facilitarle la incorporación a medida de lo posible. Cederle el paso, cederle el paso. Miren, son por palabras, pero Jaime ya apuntó y Sergio por conclusión, por análisis a la respuesta A. ¿Cierto? Marcela también, corregimos y es la correcta. Y no me van a creer que tiene dos o tres letras más. Palabras. Y es la más extensa. No es una ley universal, pero ocurre muy seguido en este test. Algo de lo que, por supuesto, no se ha hablado en ninguna noticia, ¿cierto? Cuando un conductor alcanza un auto al que desea adelantar, ¿cuál de los siguientes aspectos es más difícil de juzgar? O sea, cuando voy a adelantar un vehículo, voy a quedar en contra del tránsito. Eso es lo que debo entender al adelantar, porque cruzo el eje de la calzada. Adelantar implica estar en contra del tránsito mientras paso este vehículo. El punto de encuentro de un vehículo que venga en contra es lo más difícil de calcular, o si es suficiente el ancho del espacio para poder pasar por la izquierda, o la velocidad del auto que desea adelantar. ¿Qué es lo más difícil de todo de calcular? Jaime, Nayad, Marcela, dicen A, Miguel, Luis, vamos por la A. Y es correcta, excelente. Vamos a la pregunta número 15. ¿Cuál es la segunda función favorable, ya, de los frenos ABS? Permitir que el conductor mantenga el control de la dirección del volante. Frenos más suaves, no bloquear las ruedas. ¿Cuál es la más favorable? Jaime dice A. Jaime está como avión, o sea, excelente. Marcela también. ¿Quién es San Martín? No lo había nombrado, no lo había visto. Ahí apareció San Martín. Ah, vamos por la A y es correcta. Vamos a la 16 ahora. Indique cuál de los siguientes es el factor de riesgo externo durante la conducción. Los peatones que circulan por la berma, el no usar cinturón de seguridad o las aceleraciones innecesarias. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo externo? Externo, ¿cierto? Miguel dice A, Sandra dice A, los peatones que circulan por la berma, y eso es correcto, muy bien. Viajando de noche, parece una película de extraterrestre, ¿cierto? Encuentros cercanos del tercer tipo. Viajando de noche, usted es encandilado por las luces de un ovni. No, no, no. De viajando de noche, usted es encandilado por las luces de un vehículo que viene en sentido contrario. ¿Ya? ¿Qué debería hacer usted? ¿Bajar su visor de protección solar? ¿Bajar la velocidad y eventualmente detenerse porque quedó encandilado, ¿cierto? ¿Poner su mano sobre los ojos? ¿O poner las luces delanteras altas para devolverle esta idea? Todos dicen B, vamos por la B, correcto. Normalmente se tiene un campo visual de ¿cuánto espacio con la visión periférica? 100 grados, 180 grados, 360 grados. B dice Diego. ¿Les explico por qué? Jaime dice A. Fíjense bien. Si ustedes miran al frente, ponen sus manos así, sin dejar de mirar al frente, en este caso el computador, la tablet o el celular, y abren sus manos sin dejar de mirar al frente, las empiezan a abrir, tienen que pensar hasta dónde mis ojos, de manera periférica, siguen viendo mis manos. A mí me pasa que hasta por ahí las veo. Ya si yo tiro las manos más atrás, los que tengan buena elongación, no la van a alcanzar a ver. Entonces mi visión periférica llega hasta acá. ¿Se dan cuenta la idea? Lo voy a hacer con la manito así porque se salen de la pantalla. Ahora, a medida que yo aumento la velocidad, mira Jaime, lo que pasa,
se empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. A más rápido vaya yo, más se cierra, más se cierra, más se cierra, más se cierra. Y eso se llama efecto visión de túnel. Y es como ven, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 ven así solamente, muy poquito. No ven hacia los lados porque van muy rápido. Y entre más lento vaya, más amplia es mi visión. ¿Se entiende? Entonces la mayoría dijo B, que era 180. Vamos a B. ¿Listos? Acá viene. ¿Será la correcta o no? Correcto. Excelente. Pregunta 19. De las siguientes variables, ¿cuál influye o cuáles influyen en la distancia de frenado? ¿Ya? La de reacción, la persona reacciona. La de frenado, el vehículo es el que funciona. Entonces, Jaime dice todas porque es multirrespuesta. O sea, la velocidad influye. Obvio que influye en el frenado. Las condiciones climáticas, Marcela, también influyen. El estado de los frenos, los neumáticos, por supuesto que va a influir. Bien, Miguel, Marcela y también Jaime. Así que vamos a corregir. Y esto es, seguros, todo correcto, excelente. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo? Oh, falta una foto aquí, vamos a buscarla. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo si se le revienta un neumático en plena marcha? ¿Qué debe hacer? El conductor de un vehículo. ¿Qué debería hacer el conductor de un vehículo si se revienta un neumático en plena marcha? Afirmar el volante manteniendo la trayectoria. Dice la mayoría, Diego, Jaime, Julián, ¿será la correcta? Revisemos. Oh, dice Marcela. Y es la correcta. Pongámonos en el caso. ¿Qué debe hacer un conductor de un vehículo si se le revienta un neumático? Se revienta un neumático, tiene un sonido muy fuerte. De inmediato, imaginen dónde ocurre. Puede ocurrir en la parte delantera, en el izquierdo, en el derecho, parte trasera. Donde ocurra, va a bajar el auto. ¿Se entiende la idea? Entonces, si es a la derecha, va a bajar un poco a la derecha, cargado hacia adelante o hacia atrás, depende del neumático que se reventó. Y eso de inmediato va a hacer que yo pierda la dirección. Entonces, la dirección es lo más importante, mantener esta trayectoria para evitar cualquier tipo de siniestro. ¿Veamos si es la correcta? Claro, ahora me imagino la situación. Bien, Marcela. La idea es esa, ¿ya? Poner a nuestro cerebro en la situación para poder entender. Recuerden que según la psicología, el cerebro normalmente no diferencia lo que imaginamos de lo que vivimos. Qué importante, ¿cierto? Entonces la persona que imagina, esto no significa pensamiento hablado y que es mágico, no, pero la persona que imagina cosas engaña al cerebro y lo puede estresar. ¿Ya? ¿Listos? Vamos en el caso negativo. En el caso positivo le puede enseñar. Vamos a ver si es la correcta o no. ¿Seguros? No, esa no, la de acá. Ya es la correcta, ya la tenemos. ¿Cuáles son las diferentes fases del cansancio? También la voy a achicar para que se vea primero. La 21. ¿No es extraño que se tenga la boca seca y que se empiece a sentir frío? Los bostezos son más frecuentes y son cada vez más profundos. Los párpados quieren cerrarse. La primera señal de cansancio se manifiesta con una falta de interés. Las fases finales se ve que lo que no existe, los músculos de la nuca se relajan. Es multirrespuesta. ¿Ya? A, B, B, ABC, dice Diego. O sea que todas estas cosas son parte de las diferentes fases del cansancio. Diego, Miguel, Sandra, veamos si eso es correcto. ¿Listos? Excelente. Todas, todas buenas. Muy bien. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es, consideran que siempre es peligroso conducir. Considerar. Se buscan lugares seguros para conducir. Muchos no ven el peligro al conducir. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es, ¿qué factor impide evaluar el peligro? Jaime dice CC, que muchos no ven el peligro conducir con alcohol. Isabel también dice CC, Miguel también, corregimos, seguros, es correcta. Oye, qué excelente, están muy bien preparados. Y recuerden que no hay preguntas nuevas hasta que no haya nuevo libro. ¿Ya? Si el vehículo pierde la fricción con el pavimento, da un giro de 180 grados y continúa marchando con la parte trasera hacia delante. ¿Cuál sería la causa más probable? Que los neumáticos traseros estén más lisos, desgastados, que los neumáticos delanteros, que se está conduciendo con una marcha inadecuada para las condiciones de la calzada o que el vehículo tenga una carga muy pesada en la parte trasera.
Se dice el iPhone de Lisa. Sandra dice C. Marcela dice C. San Martín dice C. Vamos por la C, ¿seguros? Correcto, excelente. Siguiente. Usted, al dar el primer auxilio, ya los primeros auxilios, a una persona, asegúrese de dele de beber para calmarla, hablarle con calma y dele seguridad, además no permita que se enfríe. Muévala con calma. Marcela Jaime dicen B. Lisa también dice B. Isabel Miguel dicen B. En la más extensa, ¿será la correcta? ¿Qué creen ustedes? Podemos tener ceguera parcial. Ceguera parcial significa no poder ver. Ver cero. Imagen, ¿ya? Ceguera parcial. Cerrar los ojos mientras se conduce. Podemos tener eso. Mirar directo a la carretera. Mirar los focos de un automóvil en contra. Marcela dice C. Jaime también. Vamos por la C rápidamente. Isabel y Mariela. Es correcta. Muy bien. ¿A qué se debe? ¡Wow! ¡Qué foto más potente! ¿A qué se debe la emisión de humos visibles por el tubo de escape? Porque hay humos no visibles, ¿ya? Cuando vean un vehículo moderno que tal vez no se ve nada, igualmente está contaminado. ¿Está quemando bien el combustible? ¿Mala combustión del motor? ¿Tubo de escape roto? ¿Falta de aceite? Jaime dice D, Marcela B, Miguel B, Dori B, Isabel B. Mala combustión del motor. Julián B, Sandra B, María la B, vamos por la B, ¿seguros? Correcta, muy bien. Luz de estacionamiento. Se trata de una luz continua o intermitente que permitirá identificar nuestro vehículo cuando esté estacionado. ¿Verdadero o falso? ¿Esa es la luz de estacionamiento? No es la advertencia de peligro, ¿ya? Ah, dice falso Jaime. Se trata de una luz continua o intermitente. B, dice Dori. Miguel, está difícil, ¿cierto? Miren la pista. Luz que permitirá identificar nuestro vehículo cuando esté estacionado. ¿Ya? Permitirá identificar nuestro vehículo cuando esté estacionado. B, la mayoría está diciendo B, Dori, Daniel, Miguel, Marcela había dicho B, Diego B, ¿listo? ¿Seguros? Lo vemos, puede ser que no sea la correcta, no lo sabemos, Sandra, vamos. Y es correcta. Excelente. ¿En qué situación usted no avanzará teniendo luz verde? ¿En qué situación usted no avanzará aún teniendo luz verde? Cuando no exista vía libre al menos 10 metros al otro lado de la calzada. Cuando efectúe un viraje. Cuando no exista vía libre al menos 5 metros. O sea, al otro lado de la intersección donde yo voy, tengo el semáforo en verde, voy a cruzar, pero al otro lado no hay espacio, hay un taco. Pero la pregunta aquí es, ¿5 o 10 metros? La mayoría dice 10 metros. ¿Ya? Claro, porque un vehículo puede medir 4 metros, pero necesita espacio para mantener distancia del resto, ¿cierto? La mayoría dice A, Sandra dijo A, Jonathan, vamos a responder Isabel, y esto es correcto. ¡Wow! ¡Qué extensa la pregunta! Usted se ha quedado detenido justo al medio de un cruce ferroviario con sistema automático de señales y barreras, y no puede echar a andar el motor nuevamente. La campanilla del cruce comienza a sonar. ¿Qué debería hacer usted? La campanilla del cruce empieza a sonar. ¿Qué debería hacer usted? Muy bien, cuéntenme. Podemos correr por la vía, intentar despejar el cruce, salir del vehículo, seguir intentando reiniciar la marcha. La mayoría dice C, salir del vehículo y alejarse de él, ya cuando es imposible, ¿cierto? Moverlo. Veamos si es correcto. Correcto. Excelente. ¿Qué es un peatón? Persona que maneja, conduce. Es la persona que se desplaza a pie por la vía pública. Aquel que dirija, maniobre un vehículo. B, Jaime, todos dicen B. Excelente, Diego. Y es muy fácil. Si usted ha ingerido alcohol, ¿cuál o cuáles son los efectos más probables que se pueden presentar? Su juicio empeorará, su autoconfianza se incrementará, su capacidad de coordinación se reducirá. Y la primera dice todas las mencionadas. Se dan cuenta que esta es multirrespuesta, pero doy solo un clic, a eso me refiero. ¿Es multirrespuesta? Sí. Doy un solo clic, perfecto.
Todos dicen A, Dori, Miguel, Isabel, ponemos A seguros y es correcta, muy bien. Miren la expresión de este conductor. Vamos a decir algo, una frase ya, un comercial típico chileno. Yo creo que ya es típico Latam, o sea, es típico Latinoamérica. Pasa mucho en Latinoamérica, aunque en lugares de Latinoamérica donde el tránsito podría ser más desordenado que acá, son menos estresados. ¿Ya? Tristemente. Dice Jaime A, Diego C. Ya están leyendo la pregunta, les leo la alternativa. De las siguientes características, ¿cuáles de ellas corresponden a un mal conductor? Ser amable. Poseer un alto grado de conocimiento. Conducir permanentemente apurado. Conducir a la defensiva. La mayoría dice C. Julián, Sandra, Diego. Tengo una muestra de lo nuevo, ¿ya? Pero es nuevo sistema, si salen imágenes, sí, Ana. No todas, pero pueden tener imágenes, pueden tener, ¿ya? Y no necesariamente todas, ¿ya? Entonces, claro, en este caso, no pregunta respecto a la imagen, pero la imagen ayuda mucho, ¿cierto, Ana? Vamos con la C, y eso es correcto. Ahora, pensemos lo siguiente. Si alguien trabaja, además estudia, de nada, Ana, y tiene mil cosas que hacer. Está casado o casada, o vive en pareja. Tiene hijos o hijas. Más de uno, o uno. ¿Ya? Y hace 4.000 cosas. Cuando conduzca, muchas veces tal vez va a ir apurado. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque es un problema ético. Y uno dice, chuta, esa persona que yo les describí es buena o mala persona, así derechamente. Todos dirían, buena persona. Buena persona. No sé, además es buen amigo, buena amiga, etcétera. Buen hijo, buena hija, buena hija. Y uno dice, chuta, pero conduce apurado. Entonces, es súper difícil esto porque la mayoría de los conductores de las grandes ciudades conducen apurados. Por eso el libro Nuevo Conductor dice, el que está en la página de Conacyt, que todavía no ha sido actualizado, que no ha cambiado, uno dice, el libro dice, salga con el tiempo necesario, ¿ya? Tómese el tiempo cada vez que tenga un viaje. Y uno lo hace cuando recién saca licencia, sale muy anticipadamente. Pero entre más pasan los años, por eso yo les digo, ahora estudian para el examen. Es fácil tener un buen criterio. Ustedes van a creer que no, es muy fácil. Lo difícil es conducir, pero el buen criterio es casi automático. Porque de inmediato los que preparan el examen dicen, no, profe, vi gente que iba súper rápido, yo iba a 50, me pasaban volando en zona urbana. ¿Qué le pasa a esta gente? Qué poca conciencia. Claro, porque usted lleva 2 semanas con licencia. El que pasó volando lleva 10, 15 o 20 años con licencia. Y antes andaba a 60 y le bajaron la velocidad en el 2018. Entonces yo les digo, cuando usted tiene esa claridad de criterio, trate de mantenerla en el tiempo. Porque lo más difícil es eso, ¿no? La función del carburador, qué cosa más extraña, carbura, ¿cierto? ¿Qué hace? El verbo sería carburar, realizar la explosión en el motor. Perfecto, gracias por ese dedito. Producir la chispa, refinar el combustible o realizar la mezcla exacta de aire con combustible. Recuerden que la combustión, para que exista fuego, pensémoslo así, necesitamos combustible, algo que se queme. Ya que puede ser combustible, como si sacaba bencina, petróleo, no sé, un trozo de madera. Necesitamos además una chispa, pero además oxígeno. Por eso aquí se dice aire. La mayoría dice D, Miguel, Jonathan, Dori, Diego y Jaime, y corregimos con la D, a veces exactamente correcta. Muy, muy bien. Miren, estamos haciendo publicidad gratuita porque ellos no trabajan con nosotros. ¿Qué efectos tienen las bebidas estimulantes en la conducción? Conocidas como energéticas, confundidas con las isotónicas, lo que está muy mal. Jóvenes que todavía no son adultos, recuerden que ahora según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia puede durar hasta los 25 o los 30 años. Entonces, personas, sobre todo todavía no adultas, no deberían ingerir este tipo de bebidas altas en azúcar, ¿ya? En azúcares. D, dice Dori, Lisa, Diego, Jaime, D. ¿Qué efectos tienen las bebidas estimulantes? Beneficios si se toman en grandes cantidades. Tienen beneficios, tomarlas en grandes cantidades, o sea, darse kilos de azúcar al cuerpo. Beneficios a corto plazo. Las bebidas estimulantes no afectan de ninguna forma a la conducción. Qué difícil está. ¿Qué efectos tienen las bebidas estimulantes en la conducción? Beneficios a corto plazo, pero pueden producir un efecto rebote a largo plazo. O sea, estés cansado manejando al sur o al norte, como ustedes quieran, depende de dónde viva. Si viven en Puerto Montt, ir a Rancagua es ir al norte, ¿cierto?
Entonces, si está tomando esta bebida, sí, me despierta. Puedo conducir muy bien, pero el efecto rebote es que después puedo tener más sueño. Jonathan, Sandra y Dory dicen aquello, respondemos la A y es correcta. Y nos queda la última pregunta de hoy. Y no hemos tomado casi todo el bloque, lo cual es muy bueno porque Daniel necesitaba que fuéramos un poquito más lentos. Al conducir con neblina a la luz del día, las luces debe encender usted. ¿Qué luces debe encender usted? Luces altas, luces bajas, neblineras, si es que tiene, obviamente. B. Las luces delanteras bajas, dice San Martín, Marcela, Lisa, Dori. Las luces delanteras altas, no creo, que se encandilaría a sí mismo. Las luces de advertencia de peligro, luz de estacionamiento. Veamos si es correcta. ¿Seguros? Miren qué increíble. Todas, todas buenas, y yo respondí lo que ustedes decían. ¿Ya? Así que los felicito. Vamos a apretar corregir. Fíjense lo que nos va a aparecer aquí. Ha superado el test con cero fallos. Así que eso es muy, muy bueno. Veamos lo que nos cuenta Ángela. Profe, presento mañana y tengo un porcentaje general de 96%, pero sigo haciendo exámenes. Siempre salen preguntas nuevas. Igual estoy nerviosa. Ángela, estás en un muy buen pie. Nosotros aconsejamos 90 o 95 si tú quieres. O sea que en porcentaje está muy bien. Pero Ángela, revisa la plataforma. ¿Cuántos test aprobados tienes? ¿Cuántos realizados? ¿Ya? Hay gente que tiene, nosotros aconsejamos sobre 100 test aprobados. Hay gente que dice, pero profe, he hecho 200 y he aprobado 80. Ya no. Trata de aprobar 100. Cuando tú ya apruebas 100 test, estás muy, muy bien preparado. ¿Ya? Hola, profe, me fue súper bien. Macarena, ¿te fue bien en el examen? ¿Lo diste? Tengo realizado 174 y aprobados. Ángela, estás, pero impecable. No es algo infalible. ¿Por qué? Porque hay personas que se ponen nerviosas y algo que ocurre, que tampoco es ciencia, que nos dicen las personas a nosotros, es que suben, responden, les queda tiempo, se devuelven y cambian alternativas y eso hace que se equivoquen. Así que anda muy, muy tranquila, Ángela, que te vaya súper, súper bien. Macarena dice, me fue súper, ¿ya? Sí, estoy feliz. Perfecto. Te felicito, Maca. ¿En qué comuna? ¿Dónde aprobaste el teórico? Ahora preguntan en el auto. Ah, mira. Mira qué bien. Sí, te preguntan cosas en el auto, pero no necesariamente para el teórico, Maca, ¿cierto? Te pregunta el examinador. Te hace preguntas también. Algunos, no todos. Lunes tengo prueba. Excelente. Teórico en Peñalolén. Mira, muy bien, Macarena. Así que bueno, un abrazo, Maca. Felicitaciones. ¿Ya? Que te vaya muy bien mañana, Ángela. Recuerda que no hay un test nuevo mañana. Esto es para agosto, si es que sale un libro nuevo, así que anda con mucha tranquilidad respecto a eso. Y que les vaya muy, muy bien. Gracias, de nada, que les vaya bien, cuídense. Ahora, en unos minutitos, ya muy poquito, a las 11, comienza el profe Anthony con el tema del día de hoy, a las 21 horas, la profe Vale, así que no se lo pierdan. Y a las 6 de la tarde también hay un live del profe Matías. Muchas gracias, Maca. Esto no sería posible, Maca, sin también tu parte. Así que nosotros hacemos nuestro trabajo de corazón y los que aprueban es porque también ponen de su parte y también son los mejores. Ya, así que, Maca, un abrazo, cuídense muy bien. Estén bien todos. Chao, chao, nos vemos.